partes, como diría el clásico. La verdad que es increíble, ¿no? Que sale el gobierno y lo primero que dice que el Partido Popular no cumple la Constitución. Con los jueces al renovar el Consejo de Poder Judicial, bueno, lo primero que tiene que hacer es el partido de gobierno, como tú has dicho, cumplir con la Constitución, que dice que el Consejo, la mayoría del Consejo, me parece que son 12 de 20, exacto, tiene que ser elegido por los propios jueces. Entonces, si partimos de esta premisa, lógicamente se acabó todas las tonterías que están diciendo, porque lo que están diciendo estos señores es: saltémonos la ley y hagamos lo que queramos para tomar el poder de los jueces y tener ya los tres poderes en nuestras manos, el poder judicial, el ejecutivo y el legislativo. Ya tienen dos, el judicial lo tienen a puntito y sobre todo el Tribunal Constitucional para poder hacer y deshacer, o sea, y sobre todo saltar la Constitución, sin que, para que luego el Tribunal Constitucional pues dé sentencias muy favorables a los que dan golpe de Estado, etcétera. Decía Bolaños que, lógicamente, ellos respetan la Constitución y a los jueces y las leyes. Es la primera vez en la historia que se hace una ley para que el Consejo de Poder Judicial no pueda nombrar jueces, pero luego, posteriormente, hacen una nueva ley ad hoc para que sí puedan nombrar jueces del Tribunal Constitucional para que ellos puedan meter los suyos y controlar el Tribunal Constitucional. Esto ya no es un asalto a la justicia, esto es la toma de la Bastilla directamente del Poder Judicial. Si no hubiera sido porque por primera vez en la historia de esta democracia los jueces han demostrado pues en dignidad y han dicho basta y se han revelado ante lo que podemos ver ya el principio del fin de